¡Hola a todos, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Y hoy, chicos y chicas, por primera vez en el canal vamos a reaccionar a un tráiler en directo. Espero y deseo que no haya ningún problema, que no haya ningún retraso. Los Euphoric Brothers, he de confesar que nunca suelen retrasar nada. Si dicen algo, lo cumplen. Lo raro, y me extraña, es que no haya ningún estreno. Entonces entiendo que van a subir el vídeo cuando sean las, bueno, pues en España las 4 de la tarde, las 10 en el horario que ellos han compartido, es decir, faltan apenas 20, 22 minutos para el tráiler. Y quería empezar antes para, bueno, pues para ver los teaser trailer que han ido sacando sobre este Cartoon Man 7, para hablar sobre teorías, para leer el chat y sobre todo, y lo más importante, no olvidemos, para ver a Bam Bam bailando. O sea, yo creo que este directo sin esta introducción no sería un directo de Garten o Bam Bam. O sea, creo que va siendo hora de darnos cuenta y ser realistas. Bam Bam baila mejor que todos nosotros. Cuanto antes lo reconozcáis, cuanto antes lo admitáis, podréis ser más felices. Aquí estoy. O sea, por favor, mirar los pasos prohibidos. Yo creo que no hay ningún secreto. Hay gente todavía que es reacia, que no acaba de reconocer la magnificencia, el artista de Bam Bam. Yo no lo entiendo. Pero bueno, feliz sábado a todos, chicos y chicas. Vamos a dejar a Bam Bam un ratito bailando mientras leo el chat, mientras va entrando la gente. He dejado la musiquita baja para que me podáis escuchar a mí. Y lo dicho, faltan apenas 21 minutos para el tráiler oficial. No sé si va a ser un gameplay tráiler, si va a ser el tráiler con la fecha de lanzamiento, si va a ser un tráiler corto, largo. No tenemos absolutamente nada de idea. De hecho, están trabajando en la sombra y sin decir gran cosa. Yo les he escrito varios correos para hablar con ellos y la verdad es que están muy centrados en hacer lo mejor posible para este Garten 7. Yo no sé si Garten Man 7 será un punto de inflexión con los haters. Seguirá habiendo hate, seguro. El hate contra Garten Man Bam ya es irremediable. Siempre habrá los típicos graciosos que sigan hablando de Garten of Vértices. De ahí vértices en cada esquina. Pero bueno, yo en este canal defiendo a los Euphoric Brothers. Cuando hacen algo mal se dice, cuando hacen algo bien también. Y repito, yo creo en este canal siempre he mostrado una actitud abierta y bueno, en lo que yo pienso sensata, ¿de acuerdo? Es cierto que intento pensar siempre objetivamente, desde el exterior. Y por mucho que a mí me guste y por mucho que a mí me, bueno, me resulte muy entretenido Garten Man Bam, yo entiendo que haya mucha gente que todavía lo siga criticando, ¿no? Pero bueno, que al final es una franquicia que ha triunfado dentro del género de Mascot Horror y eso es innegable. Pero bueno, podríamos estar 20 minutos, 19 minutos que faltan para el tráiler hablando sobre Garten Man Bam y el hate, pero yo creo que hay que centrar el directo en el tráiler, ¿vale? En Garten Man Bam 7. Así que las 100 personas que están en directo, bienvenidos. Muchos de los que estéis aquí, imagino que os acabáis de despertar. Tomaros un café, un colacao, un vaso de agua. Lavaros la cara y bienvenidos al directo. Yo, por otro lado, por hablar un poquito, abro paréntesis de Puppy Day Forever, uno de los juegos que más estoy subiendo al canal durante las últimas semanas. En principio, mañana habrá directo donde presentaré mi último mapa. Solo se pueden tener 9 mapas. Solo. Creo que es suficiente. Y he hecho ya el mapa, lo tengo preparado, pero no lo he publicado porque quiero que sea la última sorpresa. Y a partir de ahí, si tengo más tiempo, intentaré mejorar y ampliar los mapas que ya he hecho, ¿vale? Pero bueno, cerramos paréntesis y seguimos con Garten Man Bam y Bam Bam el fiestas. Bam Bam el bailes. Entonces, faltan apenas 18 minutos. No quiero enrollarme mucho en la introducción. Llevo ya 10 minutos de directo, así que me vais a permitir que es que mira qué personajes tan chulos ahí de Artron. Vamos a parar el vídeo, que me va a explotar la cabeza. Ya me estaba rayando demasiado. Y vamos a entrar al canal de Euphoric Brothers.
tranquilos, que ahora os comparto pantalla. Y vamos a ver los teaser trailer que han sacado sobre Garden of Man 7, ¿de acuerdo? Desde el 1 hasta el 3. Empezando por el que salió coincidiendo con el lanzamiento de Garden of Man 6. Bueno, primer teaser trailer, y esto lo suelen hacer siempre. Nos muestran una breve imagen, simplemente un pantallazo de parte de, bueno, del próximo juego, o como una breve introducción a lo que se viene, ¿de acuerdo? Ya sabéis que siempre lo suele coincidir con el juego que acaban de sacar. Entonces, en el primer teaser trailer veíamos la pizarra donde estaban las bolingas, las buenas bolingas, que en teoría son los hijos de Sairinjon, por tanto serán sus experimentos, y la pizarra frente a Sairinjon y sus herramientas. En esta imagen solo podemos ver dos de las cuatro herramientas que tiene, y es cierto que la calidad gráfica de las tenazas, fíjate el brillo que tiene, fíjate también la textura de Sairinjon, está bastante sólida, está bastante chula. No sé cuántos vértices tendrá, pero ya sabéis que en este canal yo el tema de los vértices me dan exactamente igual, a mí nunca me ha dado ningún problema. Pero bueno, como entiendo que siempre habrá algún gracioso por el chat, pues bueno, no sé cuántos vértices tendrá, así que no me lo preguntéis. Pero bueno, centrándonos en el teaser trailer, veíamos el mensaje que ya se veía en Garden of Man 6, que decía, protege a la reina, la cruz es, supongo, porque ha fallado, protege la pieza del cetro, en interrogante, y escóndete, señalado con un tic, de que parece que lo ha hecho bien. Esta imagen ya te hace ver que, en teoría, Sairinjon era el protector de la reina, por lo que no entiendo su actitud agresiva en el siguiente teaser trailer que vamos a ver. ¿Por qué Sairinjon nos intenta atacar a través de una puerta con sus tenazas? ¿Por qué nos intenta agarrar? ¿Por qué nos intenta golpear? ¿Es porque cree que hemos sido los culpables de que la reina haya caído? ¿Porque cree que somos los culpables de que Sirdadu haya quedado libre? ¿Porque cree que somos los culpables de la, bueno, de la creación de no sé cuántos mutantes zombies a las órdenes de Sirdadu? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero lo que está claro es que es lo que vamos a ver en el segundo teaser trailer, y es que nos ataca. Y este primer guiño a Garden of Man 7, y es como el 7... Aquí todavía no, pero luego veremos que se pone morado. Yo no lo vi porque, bueno, pues porque lo corté antes de tiempo, pero ahora lo vemos, no os preocupéis. Vamos a ir directamente, vamos a saltar. Bueno, luego subieron Garden of Man 6 para móviles, Android, iOS. ¡Celebramos! ¿Por qué no verlo? Yo creo que es bonito. Luego fue el primer aniversario de Garden of Man Van. Parece mentira que fue en 2023 cuando salió Garten of Man por primera vez, en enero de 2023. Y no hay nada mejor que ejemplifique lo que significa Garten of Man que con esta imagen. La verdad es que lo hicieron muy bien. Y es que Garten of Man, ya sea por unas cosas o por otras, ha dado la vuelta al mundo. Ha llegado a todos los lugares. Yo he estado de vacaciones hace unas semanas en Corea y había cosas de Garten o Bamban. Ha llegado a todo el mundo. Es más, ríete, pero lo que yo vi en Corea, eran camisetas de niños de Garten o Bamban de Boogie Hoogie. con los personajes fanmates no oficiales como Coach Pickles, el elefante, y como todos los personajes fanmade de Boogie. Fue algo flipante. O sea, no sé si lo he llegado a compartir por Instagram o por YouTube o por mi Discord, pero flipé. O sea, yo ver de repente, o sea, una imagen de Garden of Man fanmade en Corea, no sé, no esperaba para nada que ver eso. Pero efectivamente, Garden of Man ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a todos los hogares. Y en solo un año, como veis, Garden of Man 1, 2, 3, 4 y 5, 6, el 5 no, todavía. Y hablando de esto, no sé si sabéis que he estado haciendo canciones de Boy Playtime con la inteligencia artificial. He intentado, bueno, tener un estilo bonito, con un estribillo llamativo, y creo que, bueno, a mí me gustan. Es cierto que me gustan algunas más que otras, pero es peligroso hacer música, porque cuando haces música, ¿te tiene que gustar a ti o tienes que hacer música que le guste al resto? Entonces yo he intentado hacer una combinación de música para que a todo el mundo le pueda gustar en cierta manera.
Pero lo que quiero decir es que a partir del lunes habrá canciones de Garton Van Van, ¿vale? Vamos a hacer una canción de Jumbo Josh, de Van Van, de Stinger Flynn, de Sheriff Toaster. Y de momento hasta ahí. Y ya me pensaré si hacer una canción sobre el bicho verde, sobre Bitter Giggle y sobre Syringion, ¿vale? Quiero hacer canciones sobre los protagonistas de los juegos. Luego sí que podríamos hacer canción de Opila, de Captain Fiddle, de Namnap, de Namnalina, de Bambalina. Pero en principio, de Opila, de Tarta. En principio me voy a centrar en los personajes que aparecen en las miniaturas, ¿de acuerdo? Pero bueno, veremos. Y dicho esto, que yo creo que no es ningún secreto hasta dónde ha llegado Garton Van Van, vamos nuevamente a los teaser trailer. En este caso vamos a ver el 2. Bueno, también sacaron los peluches de Sheriff Toaster y de Bitter Giggle, ¿vale? Yo he tenido la fortuna de que me han regalado a Jumbo Josh, me han regalado a Namnap y me han regalado a Van Van. Bueno, regalado, se lo agradezco mucho porque es un regalo, pero cuando envían algo de Estados Unidos o de Canadá a España tienes que pagar las tasas de aduanas, que son entre 15 y 20 dólares. O sea, no me han salido gratis, pero no deja de ser un regalo. Lo mismo me pasó con este pin de Partners in Crime, este pin tan pequeño, que es de grande, bueno, un poquito más grande que mi ojo, me costó, no sé si 12 o 13 euros retirarlo de correos. 12 o 13 euros para retirarlo. Pero bueno, todo sea por pertenecer a Partners in Crime. Bueno, centrémonos, que faltan solo 11 minutos para el oficial trailer y todavía no hemos visto ni el segundo. Vale. Vamos a ver el ojo de Van Van en este segundo teaser trailer de Garton Van Van 7. Look for the surgeon. Busca al cirujano. No creo que entiendas el problema en el que estamos ahora. Bueno, espérate, porque este tráiler tenía telita. Pero es que empezaba duro, ¿eh? Empezaba muy duro. Y bueno, muchas risas, y lo entiendo, muchas risas con el diseño de los personajes. Que si el diseño es absurdo, que si el diseño es simple, que si el diseño es aburrido, que si el diseño está mal hecho, bla, 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 bla. Yo, es cierto que ya me he acostumbrado, pero si alguna vez los Euphoric Brothers dan un salto de calidad en el desarrollo de los videojuegos, aprenden y mejoran y empiezan a aprender más herramientas y se convierten en pros del desarrollo de los videojuegos, me gustaría un remake de Garton Van Van visualmente mejorado y con los personajes con físicas y con movimientos, es decir, que los personajes si hablan, que abran la boca. Es cierto que es un poco irrelevante, ¿no? Porque no sé si lo sabéis, creo que no es ningún secreto, pero los personajes son, con, por así decirlo, carcasas, ¿vale? No sé si sabéis que todos los personajes de Garton Van Van, todos, absolutamente todos, tienen una especie de cremallera o una especie de brecha por la espalda por donde han introducido todo, lo han cerrado y lo han cosido o lo han grapado, ¿vale? Entonces, tiene hasta cierto sentido Que no abran la boca, ¿no? Porque la esencia está dentro de la carcasa. Pero bueno, que es una explicación un poco teórica a lo que representan los personajes. No abren la boca, pero porque a lo mejor es que no tienen que abrir la boca, ¿vale? Pero bueno, que al final, como digo, no sé si en un futuro valorarían meter esas mecánicas, pero de momento no lo sé. Continuamos. 9 minutos para el tráiler. No creo que entiendas el problema en el que estamos. Esto es una locura. O sea, yo lo de la ciudad de Sitingion, la ciudad de estos mutantes, o sea, da bastante repelús. Es cierto que la esencia de Garton Van Van gráficamente está ahí. O sea, tú ves esto y sabes que es Garton Van Van. Pero desde luego que da bastante mal rollito el tema este. Todo lo que sabemos es que hasta ahora todos los que te han ayudado están muertos o sin cerebro. Yo lo de muertos me resulta bastante duro y difícil de creer. Yo creía que Garden of Man era un juego en el que, bueno, el tema de las muertes era completamente evitado. De hecho, ostras, Tamataki y Chamataki se cayeron desde un no sé cuánto piso y seguían vivos. Y Opila se despeñó también por... Le metimos un golpetazo con las plataformas, o se lo metió mientras nos perseguía.
y también seguía viva. Entonces, yo el tema de las muertes en Garten of Man no acabo de entenderlo. No sé si lo dice por Van Van, no sé si lo dice por algún personaje más. El tema de que estén brain dead, o sea, muerte cerebral, pues bueno, lo entiendo porque están absortos por Sisadu, pero no lo sé. Ahí está Sairin Jon, ¿vale? Ahí se ve de hecho un poquito el brillo de la garra está ahí. Y es Sairin Jon, la ciudad de Sairin Jon. Esto es lo que me raya muchísimo, es decir, no sé cuánto tiempo ha pasado entre que la guardería está abandonada y no abandonada. Es cierto que, tener en cuenta esto, los experimentos desechados los tiraban al vacío creyendo que morían o que desaparecían, pero no. ¿Vale? El Sheriff Toaster fue tirado, pero se convirtió en el guardián de la reina. Peter Giggle fue tirado y de repente empezó a investigar con varias partes de sí mismo para crear el chiste perfecto. La reina Queen Mauselia, pues también fue tirada, pero se creó su propio reino. Y Sairin Jon fue tirado y se creó su propia ciudad. Es decir, que es cierto que tiempo han tenido para evolucionar y progresar como civilización, ¿no? Pero me extraña también el tema de los niveles. Es decir, el laboratorio de Sairin Jon está en un piso superior, Garten of Man 6, con las bolingas, ¿vale? Y ahí está la pizarra. Y al fin y al cabo, se tenía que llevar con la reina porque tenía que protegerla. Pero esto, Sairin Jon está debajo. O sea, y es como, no sé, no me cuadra el tema de los lugares. Nos seguimos acercando a la puerta. Bueno, ahí el alienígena ahí perdido. Solo hay oscuridad en la ciudad. Esta es la nueva mecánica del dron, ¿vale? Que ahí lo veis, arriba a la izquierda. Cuando queramos usar la cámara remota del dron, que para eso es la nueva antena, pues podremos utilizarla, imagino que solo en ciertas circunstancias y en ciertos lugares. No siente nada, dice. Y debo decirlo, compañeros. Yo tampoco me siento muy eufórico. Y bueno, esto es brutal, ¿eh? La cara de Sheriff Toaster. Puede ser la primera vez, dejando a un lado la transformación de Van Van en Hellish Van Van, de Mini Opila en Monster Opila, o de Nabnab en Nabnab Monster. Puede ser la primera vez que un personaje sufra un cambio en su aspecto tan radical como el Sheriff Toaster, es decir, que le cambia la sonrisa de arriba para abajo. El resto de personajes, es cierto que se han llevado golpes, Opila se ha llevado golpes, Jumbo Joe se ha llevado golpes, Stinger Finn se ha llevado golpes, pero para cambiar su cara, no lo tengo claro. Ya filtraron el tráiler, me ponéis por el chat. Bueno, pues a ver, a veces pasa. No sé cómo lo han filtrado, porque realmente no está ni siquiera como... O sea, yo no lo veo en su página todavía. Pero bueno, no me preocupa. Nosotros lo vamos a ver en directo en el canal oficial. Y ahora ya la garra. La garra. Pero esto es lo que... Esto me perturba, ¿eh? Es morado, ¿eh? Bueno, no te creas, ¿eh? Fíjate esta distancia. De aquí a aquí. Esto es rosa. Es que confunde el color del metal... Por la luz parece como que está pero controlado, pero no, ¿eh? Yo creo que no. Fíjate que es rosa, ¿eh? Es rosa y esto parece morado, la garra, pero es color metálico. Es color metálico, ¿vale? Entonces no. Quedan 4 minutos. Vamos a ver... Bueno, el easter egg de que Garten of Man 7 ahora es morado. Es la por primera vez en blanco y negro y morado. Esto era la primera vez que ocurría. Y antes... De esperar ya lo poco que queda, permitidme que veamos ya para terminar el último teaser trailer, que además es cortito y simplemente nos presentaba a un Peter Giggle transformado, ¿vale? Mira, que no queda nada, chicos. Y ahora leemos un poquito el chat. Veíamos unas verjas con alambre de espino, unas bolsas de basura, cubos de basura tirados por el suelo, como si fuera, bueno, un almacén de residuos, un vertedero, un basurero. Se enciende un foco para presentar al nuevo Peter Giggle, que siendo controlado por Sisadu, no sabemos qué le haya ocurrido, pero se abre su boca y se ríe. O sea, esto es terrorífico. No sé la calidad gráfica que luego vaya a tener, pero está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. Y este era el tercer teaser trailer, bastante cortito. Garten of Man 7. Y chicos y chicas, quedan 3 minutos... 3 minutos para el lanzamiento oficial del tráiler
de Cartoon Man 7. Así que redoble de tambores porque está a punto de lanzarse. Algunos dicen que se ha filtrado, que no se ha filtrado. Yo voy a esperar a que faltan apenas 2 minutos para el tráiler. Actualizaremos la página y lo veremos. Y por cierto, a las casi 200 personas que están en este directo, muchísimas gracias. Jamás pensé que Gartro Van Van, bueno, sí sabía que iba a gustar tanto, pero como son apenas las 4 de la tarde en España, en Latinoamérica es muy pronto, pues no sabía que iba a haber tanta gente. O sea, normalmente cuando hago un directo hasta ahora hay menos gente porque es muy temprano. O sea, por poner un ejemplo, en México son las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana, bueno, en Ciudad de México, en La Paz y en Tijuana son las 7 de la mañana. O sea que es una locura. Digo México, que es el país que más me ve, pero que en cualquier país de Latinoamérica en general es muy temprano ahora mismo. Así que buenos días, estaréis todavía con legañas en los ojos, ahí intentando abrirlos del sueño que tenéis. Pero bueno, 2 minutos, voy a leer el chat, a ver, ¿quién está por el chat? Que hay mucha gente por aquí, muchos miembros del canal escribiendo, mucha gente que se ha pasado por aquí. Un montón de gente que lleva escribiendo desde antes de que empezase, aunque hoy lo he programado. Es que encima lo he programado con muy poco tiempo, porque no sabía si iba a poder hacerlo. Acabo de comer, me he tomado el café, Irene está ordenando cosas y digo, venga, pues voy a intentar hacer un directo cortito para ver el tráiler, analizarlo, contar alguna teoría y bueno, pasar un rato con vosotros este sábado, que al menos en España hace un día súper bonito, súper soleado y empieza ya a tener un poquito de calor aquí todo el mundo. Así que nada, hola a todos, ¿cómo estáis? Hola, 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 mucha gente por aquí, hola, hola, juegos de terror, aquí está Gabriel, Álvaro, Junku5, Lidia, Explo, Animación Random, Brian Hernández, Daniel Games, Winnie, Destruct Gaming, Junku5, Max Gamer, David Aroca, Ezequiel, Frandi, Itai, Genesis, Eduardo Zambrano, Noah, madre mía, en Argentina ya son las 11 de la mañana, Alfonso, Amuel, Sammy, Golden Foxy, La Hiena, Geu, Martín. Y por aquí un fan también. Bueno, 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 bueno. Pues mucha gente. Leiko también está por aquí. Un montón de gente, un montón de gente. Para disfrutar en apenas un minuto del nuevo tráiler de Garten o Van Van 7. En teoría faltan solo 15 segundos. Ahora vamos a estar actualizando la página. Porque esto llega ya, chicos. Esto llega ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, las 4 de la tarde en España, actualizo y no aparece, 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 y no aparece. Tic-tac, 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 empiezo a preocuparme. Empiezo a preocuparme de que no venga, de que no se venga. Oye, ¿por qué no aparece el...? No aparece, ¿no? O sea, yo estoy actualizando su página de YouTube y aquí no sale nada, ¿no? ¿Ya está? ¡Yo no lo veo! ¿Por qué no está? A lo mejor lo han puesto en su Discord. A ver, Discord de Garten o Van Van. No, no, tampoco. Pero no está, ¿no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, algunos dicen que ha aparecido, yo no veo absolutamente nada. Qué raro, ¿no? ¡Está! Vale, 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 bueno, 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 un minuto. Vale, 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 vale. Vale, me callo. A facility-wide code breach has been issued. The following media is to be watched by all employees. Welcome to the Employee Survival Guide. Keeping your limbs intact is our top priority. Knowledge is your weapon. Step 1. Don't be a hero. Step 2. Hide. ¡Qué asco! ¡No! ¡No quiero ver esto! ¡Qué asco! ¡Lo odio! If hiding is not an option, cause as much noise as possible. Step 3. Contact the emergency services. Mm-hmm.
Vale. Todavía no hay fecha. No hay fecha todavía de Gartron Man 7. Pero esto que acabamos de ver. Esto que acabamos de ver. O sea. Esto que acabamos de ver, Oldi. Esto que acabamos de ver. Telita, Telita, Mira, Oldi se parece. Adiós. A uno de estos. Lo que acabamos de ver. Bueno, vamos a analizarlo porque estoy flipando. Voy a poner subtítulos. A ver si me sale algo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a ello. Bueno, lo primero que vemos en el tráiler es a Peter Giggle Monster. Que pese que algunos podían pensar que se iba a arrastrar como una serpiente, como un lagarto, porque cuando aparece en el tercer teaser trailer, como que se abre como una flor, ¿no? Y se queda ahí tirado en el suelo. Aquí ya vemos que su diseño continúa siendo bípedo, sigue moviéndose a dos patas. Y ya no solo que siga moviéndose a dos patas, sino que en un momento del tráiler hemos visto que corre detrás de nosotros y va a ser la persecución de Gartron Man 7. Muchos se quejaban de que en el capítulo 3 de Bobby Playtime no había una persecución final con Catnap, como sí que la hubo con Mommy Long Legs o con Hoogie Boogie en el primer capítulo. Y Gartron Man, yo creo que en eso sí que sigue manteniendo la esencia de siempre meter algún tipo de persecución. En este caso, la persecución será con Peter Giggle Monster, Peter Giggle infectado o como lo queramos llamar, ¿no? O Hellish Peter Giggle, no sé cuál es el nombre que esté utilizando la comunidad, pero es una maldita locura el diseño que tiene. Yo no sé si gráficamente ya veremos los haters cuando hagan su trabajo, porque claro, son haters, pero trabajan. Son haters de Gartron Man Ban, pero bien que abren el juego, bien que abren los ficheros, bien que se meten ahí dentro de los archivos para ver cuántos vértices tiene cada personaje. Son haters, por así decirlo, amantes de la franquicia, ¿no? Son haters que saben que como Gartron Man Ban le gusta a mucha gente y da dinerito, y todo el mundo le gusta el dinero, A los haters le gusta más el dinero que un tonto un lápiz. Y van ahí a por Gartron Man Ban, ahí... Sale Gartron Man Ban... Ahí se tiran encima, vamos, a morder Gartron Man como un perro con un hueso, ¿sabes? Gartron Man es un hueso, se lo tiras a un hater y vaya a morderlo como si no hubiera un mañana. Va a morder ahí el hueso, o sea, es que, en fin, es un chiste lo de los haters de Gartron Man. Que sigue habiendo haters, pero cada juego que sale siguen haciendo vídeos criticando esta maravilla. Bueno, maravilla o no, chicos y chicas, lo que está claro es que este diseño... Yo no sé, gráficamente parece un salto, o sea, yo no sé si han contratado una persona para hacer animaciones. De hecho, la animación de Ban Ban y la historia de Ban Ban que subieron a su canal de YouTube hace unas semanas, creo que el vídeo fue editado por el nuevo animador de Euphoric Brothers, y yo no sé si les ha ayudado a desarrollar el juego, eso ya lo veremos con los créditos, pero... Hayan recibido o no ayuda, lo que está claro es que este diseño de Peter Giggle está muy guapo. O sea, tú ves esto e impone. O sea, tanto el terror, que sí, que Gartron Man puede ser un juego que no dé tanto horror. Pero, vamos, quiero leer el chat y que digan si este diseño no está chulo. Que me digan si no se ven bien las venas de Hibanium. Que me digan si no se ven bien los dientes, el brillo en los ojos. Que me lo digan. Que me lo digan en el chat. Ya veremos luego el juego cómo se desarrolla. Pero al menos el tráiler está bastante chulo. Y a la voz de Peter Giggle la han agravado. Parece la misma persona, pero más grave, para reflejar la magnificencia, ¿no? La monstruosidad en la que se ha convertido Peter Giggle. Luego, ojito, porque tenemos cambio de plano y yo no sé, ahora vamos a ver esto. Esto que está aquí sobre la pantalla, esto que estoy señalando con el cursor del ratón, es algo que se está moviendo. ¿Qué es esto que se está moviendo? Es que la única forma que tiene esto podría ser un travieso, podría ser Sir Dadadú. Podría ser Sir Dadadú, fíjate. Fíjate la forma diagonal.
hacia abajo es el único personaje que yo sepa que tiene esa forma, ¿no? De babosa. Podría ser Sir Daadu, por el tamaño que parece que tiene. Pero claro, Sir Daadu, ¿por qué está en una cárcel? En una jaula. ¿Porque ha liberado a alguien? ¿Alguien más para su ejército? Lo que sabemos es que se mueve bastante rápido. No sé si tiene alguna característica ahí. No sé si se... No se aprecia nada, Veremos. ¡Ah! Algunos creen que es la estatua de Sairiño. No, para nada. Eso se ve más tarde. Aquí, yo creo que no. A ver, ¿qué nos dicen aquí? Se ha emitido una violación del código en todas las instalaciones. El siguiente vídeo tiene que ser visto, debe ser visto por todos los empleados. Y mientras dice eso, podemos ver la jaula que ya se había visto en el tercer teaser trailer. No, perdón, en la imagen de anuncio del trailer oficial. Pero con ese ser, que no sabemos qué es, moviéndose por la pantalla. Aquí no sé si se ha querido apreciar algo. Aquí justo abajo... esto es como un bidón. Parece, pero... no es nada. Y esto ya es el pie de la estatua de Sairinjon, que imagino que está en Sairinjon, la ciudad. Bueno, ¿y esto? ¿Y estos bichos? Yo creía que no eran tan altos. O sea, fíjate, en teoría, el mando del dron va como a la altura esta, ¿no? De una persona normal. Y entendemos que esto es un padre o una madre que viene aquí buscando a su hijo desaparecido, que eso es un gran problema, bla, bla, bla. La historia de Garten Van Van, el hijo desaparecido. Pero es alto el bicho este, ¿eh? El bicho este, por lo menos son 2,10 metros. 2 metros mínimo. Yo no sé si más, pero este bicho 2 metros mide, ¿eh? Y ir cruzándote por la ciudad con estos bichos, telita. Bueno, en la ciudad en general es raro, como que hay unos muros enfrente de cada edificio y un montón de o sea, realmente lo que me raya de todo esto es ¿quién ha construido todo esto? ¿Esto eran las primeras instalaciones de Garten Van Van? Del Kinder, del Van Van Kindergarten, las primeras instalaciones, y como se lió, tuvieron que seguir construyendo hacia arriba. Es un poco rayante el tema de las instalaciones. De hecho, yo llevo rayado con esto desde Garten Van Van 2, cuando bajábamos en la zona del ascensor y salíamos a la primera puerta, donde luego vemos a Zolfius, el gigante. Toda esa zona de edificios, realmente, o sea, son unas instalaciones enormes. Pues aquí, no sé, lo mismo, veo un montón de edificios, conexión eléctrica, porque las farolas funcionan, o sea, curioso. Bienvenidos, dice, a la guía de supervivencia de los empleados. Y aquí vemos uno de los brazos de Sairinjon. Esto parece un teatro, esto no me he fijado bien, esto parece un teatro, estos son gradas. No, esto es un teatro, ¿no? Parece, un cine, quizás. Pero no sé qué tiene que ver un cine. Bueno, si es una ciudad, puede haber cine. De hecho, sí que he visto que hay un motel, hay un bar, pues hay un cine. Pero bueno, que no sé si los tipos verdes estos, los alienígenas, disfrutan mucho de las películas. Bueno, ¿y esta escena, tío? O sea, ¿esta escena? ¿Y estos tipos aquí colgando? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de estos tipos aquí colgando? O sea... Yo creo que Garten Van Van empezó como chiste para algunas personas, nunca fue un juego de terror, y no sé si ahora mismo dará miedo, como he dicho al principio. ¿Pero estos tipos? ¿Aquí colgando? O sea, no sé. Keeping your limbs intact is our top priority. Ojo, mantener tus extremidades intactas es nuestra máxima prioridad. ¿Qué significa eso? ¿Que me van a cortar los brazos y las piernas? Ostras. No. Y este motel. O sea, hay hasta un motel aquí. O sea, recordemos que estamos en la planta menos 7, por lo menos, de la guardería. El conocimiento es tu arma. O sea, que hay que saber para poder defendernos. Mira las verjas también aquí, los farolillos. Esta es la persecución contra Bittergeal. No lo vais a ver porque está mi cara, pero bueno. Bittergeal está aquí.
Bueno, sí lo veis. Está ahí Peter Giegel, esta es la famosa persecución, o sea que sí que, como decía antes, hay una persecución. Pero la persecución es en una especie de almacén, ¿no? Porque aquí no se ven casas. Es un poco borroso, pero no se ven casas, como que solo es un almacén. Otro brazo de Sairinho. Paso uno. Paso uno. No seas un héroe. ¿Y qué es esto, tío? Esta es como una de las camas donde Sairinho hace sus experimentos y donde él creó las bolingas. Por eso yo sigo diciendo que las bolingas son estas cosas. Solo que las bolingas sí que parecían tener conciencia y estas cosas parecen medio zombies. Como que no saben muy bien dónde están, como que están un poco perdidos, están un poco abstraídos, pero no tienen ni idea de qué son ni de dónde están. Pero lo que más me extraña de esta imagen es... ¿cuántos cables hay conectados a esta máquina? Si solo en este lado vemos 5, 6 cables, 7 cables, 8, 9 cables. ¿Tantos cables hay que conectar aquí? Y luego aquí está la zona en la que Sairinho, me imagino, que presencia sus experimentos. Aquí donde se ven estos flexos, estas luces, es donde ve lo que está pasando. Aquí... ¿vale? Sí. Paso 2. Esta imagen es la que ya vimos en el anterior teaser. Y paso 2. No, es que esto no quiero verlo. Es que esto no quiero verlo. O sea, yo no quiero ver esto. O sea, ¿quién quiere ver esto, por favor? ¿Quién quiere ver esto? Qué asco. Qué asco. Tengo que beber agua para poder vivir esto. Por favor, es asqueroso. Les voy a echar la bronca. Voy a mandar un correo a los Euphoric Brothers y voy a decir, por favor, no me metáis. ¿Qué hacen malditas cucarachas aquí? Qué maldito asco, tío. O sea, ¿por qué tengo que ver esto? Dios, voy a tener que pasar por este sitio. Me dan mucho asco las cucarachas. O sea, no me dan miedo en sí, pero me dan un asco. O sea, es asqueroso, tío. O sea, qué asco, pero... oh, Dios, es asquerosísimo, tío. Es muy asqueroso. Ya sé que habrá gente que no le dé asco y que le den asco a otras cosas. A mí esto me da mucho asco. Es asqueroso, tío. Es... y encima las enfoca de cerca. O sea, porque son cucarachas o arañas. Es que, no sé, tío. Y mira que lo tengo en... lo puedo poner en más calidad todavía. ¿Son cucarachas o qué es, tío? ¿O son arañas? ¿Hormigas? Ostras, qué susto, ¿no? ¿Qué leches? ¿Qué es esta cosa que no he visto antes? ¿Qué es esto? Yo esta cosa no la he visto antes. ¿Qué es esto? ¿Sabéis a lo que me ha recordado esto? ¿Conocéis la película Pesadilla antes de Navidad? No sé cómo se llama en Latinoamérica. Pero que está el Oogie Boogie, que es el malo, que es un saco de bichos. Pues esto parece un saco de bichos y los bichos... ¡Uy, qué asco! Es que me da mucho asco, tío. No, a ver, si fueran... prefiero que sean arañas. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este ser? ¿Puede ser Nam Nap? Es que es muy grande, ¿eh? Es Namnalina. Algunos decís que es Namnalina porque parece un lazo. Sí puede ser Namnalina, ¿no? Puede ser Namnalina. Por el lazo que... el lazo le brilla. Fíjate, el lacito aquí arriba. No lo había visto. Puede ser Namnalina. Sí, pueden ser arañas. Por favor, que sean arañas. Si son cucarachas, les denuncio. No puedes meter cucarachas. Puede ser... ya hay cucarachas en Project Playtime en las máquinas. No me metáis cucarachas en Cartoon Man. Que, por cierto, aquí el mando lo ha pintado de verde. No me había dado cuenta tampoco. Pero aquí el mando está verde. Yo creo que sí que es Namnalina. Acabo de ver arañas caer por el techo. Está... ahí se ve una araña caer. Aquí la veis. Mira, esta está haciendo como Spider-Man. Está aquí tirándose. Espera, es que estoy intentando entender y escuchar. ¿Y esta cosa qué es, tío? ¿Será Zolfius? ¿Puede ser Zolfius? ¿Puede ser Zolfius esto?
Porque si la Dune no era tan grande, salvo que se haya pinchado un poquito de Hibanium. ¿Puede ser Zolfius, que nunca hemos visto la parte de abajo? ¿Puede ser la parte de abajo de Zolfius? ¿Puede ser la parte de abajo? ¿Kitisaurus? Possible. ¿Kitisaurus, decís? ¿Tú crees? ¿Por qué es Kitisaurus? Aquí se parece que hay una oreja. ¿Puede ser Kitisaurus? Puede ser Kitisaurus, sí. Es Kitisaurus con Hibanium. Es que es muy grande, claro. O sea, es que literalmente grandes está Zolfius, Tamataki Chamataki, Kitisaurus o Stinger Flynn. Pero esto bastante gordo para ser una medusa. Puede ser... Por la forma de los pies, decís que es Kitisaurus. Puede ser, puede ser. A ver qué dice el texto. Si esconderte no es una acción porque no es una opción porque haces mucho ruido. ¿Cómo un momento? Repite. No, que si no puedes esconderte hagas mucho ruido. Esto ya lo escuchamos en uno de los juegos. Y aquí la calidad gráfica de estos bichos, ¿qué me dices? En el tráiler no se vieron así, ¿eh? En el tráiler no se vieron así. ¿Os acordáis? O puede ser Queen Bouncilia también, ¿eh? Puede ser Queen Bouncilia. Yo es que la gente que dice que tan claro es Kitisaurus, puede ser. Pero aquí acaba de escribir un suscriptor que puede ser Queen Bouncilia. Hace mucho que no la vemos. No, no. O sea, fíjate cómo brillan estos, ¿eh? O sea, dan miedo. Y ojos blancos y ojos negros. Pero luego, es que esto es... Y ahora el mando se lo ha pintado de rosa. ¿Os habéis dado? Está pintado de rosa. Este... ¿Creéis que este es el motel? ¿Motel 24 horas? Puede ser el motel. Pero, ¿y esto? ¿Y esto? Esto es... Esto es bastante turbio, ¿eh? Esto es bastante turbio. O sea, en lugar de... cervezas... una botella de agua, un refresco. Compran jeringas de Hibanium. ¿Podemos parar un segundo para entender que están comprando jeringas de Hibanium? O sea, vas a un motel a, o sea, han creado una civilización aquí abajo. Yo no sé. De verdad, me parece un proyecto demasiado ambicioso, Garton Van 7, según lo que estoy viendo. A ver cómo explicas una maldita ciudad debajo de tierra, donde hay un motel, donde alienígenas compran jeringuillas para pincharte Hibanium. O sea... Step 3. Bueno, y este... Este es la estatua. Paso 3. Contact the emergency services. Sí, contacta a los servicios de emergencia, como que te van a escuchar. Bueno, lo del dron es exactamente la misma imagen, ¿no? Creo que no hay nada nuevo, y esto también, la misma imagen. Y aquí la estatua de ese niño, que es lo que os digo. En el tiempo, no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que desecharon a Sairinjon al pozo, al abismo... Y el día de hoy. Porque cuando desecharon a Sairinjon, a Serif Toaster, a la familia de mutantes, Uthman siguió trabajando. Siguió trabajando con los experimentos, con Bamban, Bambalina, Opila, Captain Fidel, con los originales. Opila, Jumbo Josh. Pero el resto lleva viviendo aquí abajo mucho tiempo, y Sairinjon se hizo el líder de todos ellos. Y es el que les ha estado cuidando y liderando todo lo que hay aquí abajo. Ahora se ve el mural. Esto es lo que os digo. Este es el mural semi-original. Y digo semi porque Serif Toaster, Sluice Line y Queen Bouncilia nunca vieron la luz. Nunca salieron. Recordemos que solo Jumbo Josh, Bambalina, Bambano, Pilaver, Captain Fidel y Stinger Flynn son los 5 originales, los 6 originales, que casi salieron a venderse, a distribuirse.
Porque al final el objetivo del kindergarten, de la guardería, era crear experimentos capaces de cuidar otros niños en otras guarderías. ¿Vale? Y por eso tenían que pasar tantas pruebas, por eso experimentaban tanto, para que no fueran un peligro para el resto de niños. Pero Queen Bouncy, Lucy Lane y Sheriff Toaster, que parecían ser de los originales, casi llegan a las etapas finales, pero fueron tirados al abismo. Y ahí está la bolinga, bueno, y Nap-Nap y Nap-Nalina, por supuesto, que cayeron al abismo. Y esta es solo una de las bolingas, y yo ya lo dije, y la gente decía, no, no son lo mismo, son diferentes, no sé, llámame raro, pero las bolingas parece ser como el inicio de los bichos alienígenas estos, ¿eh? Y aquí llega el mítico Jumbo Josh, con sus dos puños, pero verde. Jumbo Josh puede ser nuestro gran aliado en Garten of Bambam 7, puede ser nuestro gran aliado. Garten of Bambam 7... Garten of Bambam 7... Vale, chicos, chicas, pues esto es una pasada, o sea, esto es una maldita locura todo lo que hemos visto. Creo que lo hemos analizado bien, pero quiero leer un poco el chat. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a las más de 300 personas que hay viendo mi reacción y mi análisis. Es una maldita locura, creo que nunca habíamos tenido tanta gente en este canal, o sea que muchísimas gracias. Espero no defraudaros a nadie y traeros los mejores gameplays, los mejores hackeos y las mejores locuras de Garten of Bambam 7 en cuanto salga. Ya sabéis que hablo con los Euphoric Brothers de vez en cuando y espero que nos puedan dar el juego antes para traerlo el día de lanzamiento, ¿de acuerdo? Así que, de verdad, de corazón, muchas gracias a todos. Ahora bien, toca momento de leer el chat y ver vuestras teorías y ver qué pensáis. Uno dice aquí, por ejemplo, que infectaron a Jumbo. No, no infectaron a Jumbo porque está más verde que el césped de los prados. O sea, Jumbo Josh parece que está bueno. Hola, soy nuevo que me perdí. Pues te has perdido todo el directo, la reacción análisis, pero no pasa nada, lo puedes ver después. Las bolingas, efectivamente, a Jumbo Josh no le vemos desde Garten 4. Ya ha vuelto. Efectivamente, no le infectaron. Una pregunta, por aquí nos hacen, Captain Fiddle fue hipnotizado, si mal no recuerdo. No es que fuera hipnotizado Captain Fiddle, sino que era el experimento más popular, porque viene del simio, viene de los monos, y había muchos experimentos con Captain Fiddle, por eso estaba de tantos colores. Increíble trailer, se viene capitulazo, me ponéis por aquí, porfa que salga Garten 7, yo también lo estoy deseando. No me dejarán mentir, pero esto pinta muy bien, pinta muy bien. Luego veremos si acaba decepcionando o no, a mí desde luego no lo creo. Confiamos en ti, Pepe, muchas gracias, hola a los que estéis llegando ahora, aunque estemos terminando. ¿El mural es el primer lugar en donde apareceremos en Garten 7? Pues no lo sé, ya lo veremos. Quién sabe, lo único que recuerdo y que recordamos todos es que acabamos en un ascensor. ¿Veremos a Captain Fiddle por fin? A Captain Fiddle ya lo hemos visto. Al que no hemos visto es al moradito original y más pequeñito. Pero hemos visto muchas versiones de Captain Fiddle. ¿Cuándo crees que lo sacarán? Pues si hoy es 13 de abril y han sacado el tráiler, yo creo que todavía puede faltar un gameplay tráiler y la fecha de lanzamiento. O sea que yo creo que saldrá en mayo. Yo creo que saldrá en mayo. Sí, claro que pueden infectar a Jumbo Josh, pueden infectar a cualquiera. Yo creo que todos están medio infectados ya. No, Jumbo no está infectado porque se tira al suelo. Jumbo golpea el suelo con sus puños. No está infectado, no está cayendo, está golpeando el suelo. Jumbo Josh versus los infectados. Jumbo va a ser un gran aliado, ya lo veréis. Pepe, ¿lo resubirás la reacción en formato vídeo? No, no. Esto es el directo, quería que fuera un directo especial, un directo reacción. Así que será el directo y ya está. Hay que recordar que el tráiler muestra lo poquito de Garten 7. Yo creo que va a ser más grande y más extenso, ¿eh? Yo creo que Garten 7 es un proyecto el más ambicioso de los Euphoric Brothers. Jumbo sobrevivió porque no aparecían los infectados. Efectivamente, sí, Jumbo estaba preparándose para esto. La que nos habla es Sheriff Toaster, sí, Toaster. ¿Te imaginas? Se viene capitulazo. El de la jaula puede ser también Nap-Nap mutante. Demasiada pequeña la jaula para ser Nap-Nap mutante. Yo creo que Jumbo nos ayudará contra Sir Daadu, yo también lo pienso. Jumbo saldrá en el final, puede ser.
El Sheriff Toaster, pues Sheriff Toaster ya salió con cara triste en otro de los teaser trailer. Ya entiendo por qué una línea es gigante. No sé si es gigante o es la perspectiva. Yo no creo que sea gigante. Yo creo que es la perspectiva que nos engaña. Yo creo que nos está persiguiendo, sin más. ¿Cuál es tu capítulo favorito? Para mí, yo siempre, en casi todos los juegos, mi favorito es el primero. Porque el primero siempre para mí es el más significativo y el que lo empezó todo. El de antes tan grande era Kittisaurus, pues hay quien cree que es Kittisaurus, hay quien cree que es Queen Bouncilia, hay quien cree que puede ser, yo lo he dicho, Zolfius, no se sabe. Hay quien cree que es Kittisaurus por la forma de las patas. Mi teoría es que Captain Fidel no está hipnotizado, así que puede ser que nos ayude. No creo. El pobre Captain Fidel... Yo no sé, ya veremos. El Sheriff volverá de nuestro lado, sí. El Sheriff volverá de nuestro lado, pero triste. Y habrá que animarlo y motivarlo para que recupere su esencia y vuelva a demostrar todas sus habilidades como Sheriff y guardián de la reina. Seguro que la que nos habla es un nuevo personaje o una radio. Sí, a ver, puede ser una radio grabada. A lo mejor ni siquiera es un nuevo personaje, es un VHS que pongamos en algún momento de la partida. Ah, dices que el personaje grande sea Nap-Nap mutante. También puede ser, porque no lo vimos al final de Garten 6. Sir Dadu en teoría ganó, pero al Nap-Nap no lo volvimos a ver. Yo creo que va a haber enemigos inesperados. Sí, a ver, siempre hay sorpresas, siempre hay personajes nuevos. Espero que salga Zolfius. Yo creo que Zolfius saldrá de alguna manera. Y recordemos que a lo tonto seguimos bajando, ¿eh? Seguimos bajando y Zolfius es muy grande. Pero yo creo que pronto vamos a ver la parte de abajo de Zolfius. Por eso lo digo, ¿eh? Porque Zolfius no es infinito. ¿Crees que habrá Garten 8? Por supuesto. Y Garten 5, que todavía está pendiente. Y yo creo que Garten 5... Garten 7 nos va a dejar con muchas dudas y Garten 5 nos va a resolver muchas dudas. Se lo están currando mucho. Es que es el juego en el que más están trabajando, según parece. Y yo dije, a lo mejor no es que estén trabajando, sino que están muy ocupados porque están estudiando, no pueden dedicar tanto tiempo al juego. Pero yo creo que le están dedicando más tiempo que a ninguno. Yo creo que van a sorprender. Slusheline no está infectado. Sí, yo creo que también puede salir Slusheline. Yo creo que va a ser un capítulo muy completo. Va a ser un capítulo muy completo. Bueno, chicos, pues vamos a ir dejando el directo porque no quiero que sea muy largo, por si alguien quiere verlo resubido. Voy a intentar, y lo digo, voy a intentar hacer una ronda de saludos porque sois un huevo, sois más de 200 personas. No sé si voy a poder hacer una ronda de saludos, pero quiero hacer una ronda de saludos porque quiero intentar que todo el mundo que quiera esté mencionado en este directo tan especial de Arthur Van Van, que ha sido el primero que hemos hecho reaccionando, ¿de acuerdo? Así que voy a aclararme la voz. Y a ver. A ver. Todo el que diga saludos, vamos a darle un saludito así rápido. Para empezar, estoy dando unos pequeños segundos para que la gente me escuche, que los directos siempre van un poquito retrasados. Así que al lío. Saludos a El Neoncin Plus, Conejo, Fantain Sergi, Hoffman, Dog Day el líder, Criti, Lori, El Splash Floor 2, Animación Random, Víctor Pereira, Itai Golobuk, The Tudor, Piero Urbina, Frandi, John Q5, Danny Top, Luciano, Fantime Sergi, Mr. Smiling, Enrique Sánchez, John C. Sebastián, La Hiena, Soy Catnap, Axel Gaming, Leiko, voy más rápido que vosotros, estoy flipando, Lucastic, Lori, Manu. Voy rapidísimo, o a lo mejor es que la gente no quiere un saludo. Así que Blaze, Rose, muchos están repitiendo, intento quedarme con el nombre de todos, muchos están repitiendo. Bueno, ha sido un gran directo, la verdad, muy contento con cómo ha ido. He saludado a todos los que han pedido salud, la verdad. Así que... muy chulo, muy chulo. Sí, yo creo que Stinger Flynn aparecerá por responder una última pregunta. Así que nada. En fin, es que tampoco... también te digo, a lo mejor es porque no estoy viendo esto aquí. Un segundito. Esto por aquí. A lo mejor es que no estaban poniéndose todos los mensajes. Bueno, a ver, algunos saludos más. Como por ejemplo a Robotín, a Rafiki, a Antón Cecilia, a Titán TV, a Alejandro Marrero, a Alan Ramos, a Winnie y a John Villegas. Sí, ya he regalado membresías.
No, no he regalado membresías, pero como eres es lo que preguntas cuando llegas, pues en fin. En fin, chicos y chicas, ya veremos mañana en el próximo directo. Si alguien quiere un saludo más, pues mañana volveré a estar en directo. Muchas gracias a todos, no me enrollo más. Y qué mejor manera que terminar. Yo creo que esto hay que terminarlo así. Hay que terminarlo así. Hasta luego, chicos. Nos vemos.